Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de Azteca. Locutor, y dice, oye, ¿por qué no grabamos todo lo que compones? Yo tenía dolores de cabeza muy fuertes. Había un tumor cerebral. Hizo un pacto con alguien más. El ataque cardíaco es producto del primer ataque epiléptico que tengo. Dijo, pobre de ti, si alguna vez declaras que eres. Sí, hubo un resentimiento muy fuerte hacia Prisma, hacia el que mi mamá fue Prisma. No, dejó el dicho que no quería saber nada de mí, que me odiaba. Yo creo que verla al borde de la muerte sí te cambia. Me dijeron que iba a perder el brazo también. Ahí entré en pánico. Considerada como una de las compositoras y cantantes emblemáticas de la década de los 80, Prisma logró su mayor éxito con el tema De color de rosa, una composición inspirada en el amor hacia su hija, Silvia Ocairi Calderón, y cuya interpretación le concedió el triunfo en la octava emisión del Festival OTI. Sin embargo, la relación entre madre e hija nunca fue armoniosa y sí muy distante, debido a que la cantante tenía una obsesión desmesurada por el trabajo, lo que le costaría la ruptura de su matrimonio y también el rechazo y abandono de su hija. Pero, ¿a qué situación extrema llegó Prisma debido a la fijación por su trabajo? ¿Cuántos años luchó por reencontrarse con su hija? ¿Fue el riesgo de muerte lo que paradójicamente la llevó a lograrlo? Y a 20 años de haber desaparecido abruptamente de los escenarios, ¿a qué se dedica actualmente? Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Prisma. Bienvenidos. En la década de los 80, Prisma vivió el mayor auge como cantante y compositora tras participar en 9 emisiones del prestigiado Festival OTI de la Canción, un reconocido certamen de alcance internacional que congregó durante más de 28 años a lo más destacado de la música latina. Un semillero, considero yo, no nada más de compositores, sino de intérpretes, de arreglistas, de músicos. No había países que ante la imposibilidad de hacer festivales hacían designaciones con artistas que les garantizaran una buena representación. En 1986, Prisma obtuvo el primer lugar con De color de rosa, una composición de su autoría que le daría proyección definitiva. Pero los antecedentes artísticos de Prisma no comenzaron en el Festival OTI. En realidad, su vena artística provenía de su remota infancia. Nacida un 8 de noviembre en el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México, Prisma, cuyo nombre real es Silvia Tapia Alcázar, fue hija del compositor y músico clásico de origen madrileño, Simón Tapia Colman, creador de 130 obras españolas de reconocimiento internacional, y de la maestra Esperanza Alcázar. Se trataba de un matrimonio de clase acomodada que se vio obligado a abandonar su país debido a la crisis económica y a los embates producidos por la Guerra Civil Española durante los años 30. Mi papá, español refugiado, músico, él fue a los 16 años, era primer violín en la Orquesta Sinfónica en España. Fue un hombre muy talentoso. Mi mamá se dedicó a la pedagogía, a la historia. Pues fueron gente muy, muy preparada, gente de un nivel intelectual elevado. Esa herencia intelectual llevó a Silvia a ejercitar sus cualidades artísticas desde su adolescencia.
En ese tiempo, comenzó a escribir frases que surgían en su mente de manera espontánea, pero que llevaban un mensaje reflexivo o aleccionador. Nunca hables mal de nadie, pues te podrías equivocar. O siempre sonríe, 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 que la vida te sonreirá. No habrá rencor, ni temores, ni dudas, otras sonrisas cosechadas. Fueron estas reflexiones las que luego darían origen a sus primeras composiciones. Tras escribirlas, comenzó a adornarlas con música y a cantarlas. No imaginaba que lo que entonces tomaba como un simple hobby, pronto definiría su vocación y más tarde, su profesión. En cambio tú, estúpido y trino, te dio por lastimarme, te dio por lastimarme. En el umbral de la adolescencia, Silvia era una joven mimada por sus padres. Se había graduado como maestra y había comenzado a impartir clases en la Universidad La Salle, cuando consiguió un empleo alterno en una agencia de publicidad. Mientras fue estudiante, conoció a Jorge Calderón Figueroa, de quien se enamoró y con quien contrajo matrimonio concibiendo dos hijos, Silvia Ocairí y Jorge Calderón. No obstante, la relación se enfriaría pocos años más tarde. No fue un buen matrimonio. Yo trabajaba, él todavía estudiaba. Yo empezaba a las 5:30 de la mañana, me salía para ir a dar clases a la universidad. Y nos llevaba y ahí nos dormíamos en el piso, en cobijitas, porque sí eran muchas horas. El papá debería de haber estado en la escuela y yo trabajando y la niña, pues a lo mejor sola, ¿no? ¿A qué había que trabajar? Se rompe la estructura familiar y cada quien para un lado. Mi mamá trabaja más tiempo, yo vivo con mis abuelos, mi hermano en la casa con la muchacha. Aparte en que no está la mamá para los eventos, los festivales, las firmas de boletas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que si yo hubiera conocido a Cristo en aquellos entonces y hubiera conocido lo que es la lucha por un matrimonio, no me hubiera divorciado nunca. El efímero matrimonio dejó a Silvia con una gran responsabilidad a cuestas, dos hijos pequeños a los que había que mantener y cuidar. Aún con el poco tiempo que le quedaba libre, su hija no tardaría en reprocharle sus ausencias. No digas nada. Envuélveme en tus brazos para hablar de amor sin decir palabras. Mientras Silvia laboraba en la agencia de publicidad, uno de sus compañeros la animó a grabar lo que escribía. Un chico locutor dice, oye, ¿por qué no grabamos todo lo que compones? Y este chavo un día mete a concursar mi música, no me avisa, y Radio Sensación un día me habla por teléfono y me dice, ¿ganaste un concurso? Y yo, ¿por qué? Yo pensando que era todo una broma, ¿no? Hasta que él me fue a buscar y me dice, oye, ¿qué no te han hablado de Radio Sensación? Sí, un álbum bromista. No son bromas, ganaste un premio y el premio es grabar un disco. Silvia comenzó a grabar en la compañía Peerless, donde se vio obligada a cambiar no solo su imagen, también su nombre por otro más comercial y llamativo. Fue bautizada artísticamente como Prisma. Lo primero que hacen es pintarme el pelo, ellos planean la ropa, planean todo, entonces como que, ¿a dónde me metí? Sentía como que era una aventura de unos días. Nunca pensé que fuera en serio. Prisma había comenzado casi sin querer una carrera que se volvería próspera y exitosa en el mundo de la música. De la noche a la mañana, como si se tratara de una avalancha, comenzaron a sumarse presentaciones, entrevistas, apariciones en televisión, radio, una dosis de celebridad para la que no estaba preparada la naciente artista. Tengo unos programas con Raúl Velasco, que se llamaban siempre Domingo, que yo no estaba acostumbrada a la tele ni nada de esto. Yo tenía un pánico espantoso. A lo mejor no lo demostré en el momento. Sí, yo conocí a Silvia Tapia primero, antes que a Prisma, porque era su nombre, ese es su nombre de pila. Y cuando yo necesitaba una chica de coro, porque me faltaba una, para el show que estábamos montando apenas recién para Napoleón, que estaba ya muy fuerte, que ya había ganado un festivalote, la chica que era la directora de los coros me llevó a Silvia Tapia. Y Silvia Tapia, por supuesto, pasó el casting y estuvo tal vez un año, año y medio, algo así. Yo no sabía que estaba preparando un lanzamiento. Prohibido, somos ese amor prohibido.
mediados de la década de los 80s, sin comprender del todo la vorágine en la que se encontraba, Prisma enfrentó un revés en su vida personal. Su hija, Silvia Okairi, de 7 años de edad, fue diagnosticada con un tumor cerebral. Sus senos, siendo muy chiquitita, teniendo como 7 años, sus senos empezaron a crecer como si estuviera en la pubertad. Entonces había algún problema. Me preguntaron que si yo me ponía en los senos alguna crema que tuviera hormonas o cosas por el estilo, que ya lo hubiera podido usar, porque estaban creciéndole sus senos como si estuviera en la pubertad. Entonces empiezan a hacerle estudios endocrinólogos y finalmente caen en cuenta de que hay un tumor, un inicio pequeño en el cerebro, ¿no? Yo tenía dolores de cabeza muy fuertes. Había un tumor cerebral en mi hija. Entonces imagínate la locura, ¿no? De tener que trabajar cómo le salvo la vida a mi hija, ¿no? Empieza el tratamiento, empieza todo, pero yo tengo que pedir permiso allí donde trabajaba en la agencia de publicidad. Tengo que pedir permiso. Oigan, déjenme trabajar medio tiempo. Yo tengo que estar con mi hija. Necesito estar con mi hija este tiempo, ¿no? Y la contestación fue no creyendo, como ya empezaban las cosas del medio artístico, que lo que quería era mi otro medio tiempo para las cosas de la artisteada. Nunca me creyeron que el problema era mi hija. Entonces ahí entro en una desesperación. O sea, estaba yo viviendo algo muy dramático con mi hija. Que justamente es algo dramático con mi hija lo que me hace salir del medio artístico. O sea, siempre fue mi hija. Desesperada por la dramática condición médica de Silvia Okairi, impotente para hacer frente a los cuidados que requería, pero sobre todo, aterrada por la posibilidad de una tragedia, Prisma no halló más consuelo y resignación que su fe en Dios. Entré en una desesperación espantosa, me metí a una iglesia y yo nada más dije, cámbiame, lo que tiene mi hija, pónmelo a mí. Dios no hace esos tratos, obviamente, pero yo creo que Dios había hecho el trato. Yo tenía una lesión, y mi mamá da su vida por mí. Hasta hoy en día, Prisma sigue bajo estricta vigilancia médica debido a los ataques de epilepsia que padece. Tras iniciar una próspera carrera como cantante y compositora, Prisma conoció la fama de manera abrupta. Sin embargo, entregarse por completo al escenario y dejar en segundo término la relación con su familia produjo la ruptura de su matrimonio. Sola y con dos hijos aún pequeños, Prisma se obsesionó aún más con el trabajo para asegurarse de que no faltara nada en casa. Sin embargo, un drama familiar estaba por producirse. Su hija Silvia Okairi tenía un tumor cerebral. Devastada, desesperada e inconsolable, la cantante buscó consuelo en su entonces fe católica y pidió un milagro. ¿Acaso le fue concedido? Dios, haz lo que tengas que hacer, que mi hija sane, aunque a mí me pase lo que me pase. Pásame su tumor. Pues mira, yo te puedo decir que en aquel momento no se lo pidió a Dios, pero bueno, o sea, hoy que soy cristiana, te digo que hizo un pacto con alguien más. Esa misma noche, Prisma recibió una insólita respuesta. Físicamente nunca había padecido enfermedades. Era una mujer sana y fuerte. Pero esa noche ocurrió algo inesperado. Tuvo un sorpresivo ataque epiléptico, una alteración producida desde su propio cerebro. Esa noche empecé. Puede ser coincidencia, puede ser algo espiritual, como quieras tomarlo. Pero ahí empieza mi problemática en el cerebro. Esa noche fue el primer ataque epiléptico. Yo recuerdo que la oí desesperada en algún momento, como que no entendía qué estaba pasando. Sabía que había un sufrimiento, porque oyes la voz de tu mamá. Pero yo estaba en otra habitación y alcanzaba a oír algo. Creo que si lo hubiera visto así, hubiera sido un shock muy grande para mí, o sea, el verla en un ataque. Después te enteras que, bueno, que son ataques de epilepsia. La epilepsia es una enfermedad crónica que produce trastornos neurológicos, produciendo convulsiones en el cuerpo. La epilepsia ocurre cuando existen tumores en el cerebro, secuelas de meningitis o lesiones graves como traumatismos cráneoencefálicos. A los 4 o 5 días que tenía mi hija su examen, su estudio, para ver cómo iban las cosas, no encontraron nada. Y empieza ella con los ataques epilépticos, entonces ella lo relaciona una cosa con otra. Pero pues bueno, solo el Señor sabe qué hizo, ¿no? Te puede sonar a locura, pero así fue.
la niña estaba en perfectas condiciones. Tengo una lesión muy leve, sigo con los dolores de cabeza muy marcados, sobre todo ahorita con estos calores, así como que... Pero ya es mucho menos. Afectada por la enfermedad, Prisma retornó a su carrera musical, pero las crisis epilépticas comenzaron a tener consecuencias afectando su desempeño laboral. La primera noche que tengo el primer concierto como Prisma, tengo un ataque cardíaco. Pero el ataque cardíaco es producto del primer ataque epiléptico que tengo. El ataque cardíaco le impidió asistir a la mañana siguiente a una entrevista pactada con el periodista Guillermo Ochoa en el noticiero matutino Hoy Mismo. No llegó nunca al programa de Ochoa, porque estaba yo en el hospital. Nunca se dijo la verdad, la disquera jamás dijo la verdad. Yo estaba en una problemática de un paro cardíaco, nadie sabía el porqué del paro cardíaco, solo las personas que me llevaron al hospital de emergencia sabían que había estado, todo había empezado con un ataque epiléptico. Justamente en el sueño profundo empezaba el ataque epiléptico todos los días, por eso pesaba 39 kilos. Porque era un desgaste espantoso los ataques epilépticos. Nadie lo sabía. O sea, fue un secreto que se guardó por muchísimos años. ¿Por qué fue ocultada a toda costa la enfermedad de Prisma? ¿Qué intereses podían estar por encima de su salud? La cantante lo revela más de 30 años después. La compañía Peerless me dijo, pobre de ti, si alguna vez declaras que eres epiléptica. Entonces, otra cosa que se tuvo que quedar guardada durante muchísimos años. Los compañeros de discos entonces eran así como dictatoriales. Que muchas cosas prohibían disqueras. Lo primero que le dicen es, no puedes decir que tienes hijos. Sí se tenía la idea también de que si salían o se daban a conocer los hijos, el público ya no los iba a seguir tanto. Entonces Prisma, que fue muy conservadora, fue muy discreta, mantuvo a su familia lejos de la prensa. Te empiezan a decir, no puedes esto, no puedes aquello, no puedes aquello. Entonces sí, sí fue muy difícil. Luego de superar el dramático capítulo que significó el tumor cerebral de su hija Silvia Okairi y de contrarrestar sus ataques epilépticos con tratamiento médico permanente, Prisma retomó su trabajo como compositora y cantante. Hasta entonces, la relación con su hija era armoniosa y muy cercana. Prisma asegura que fue ese lazo lo que la llevó a escribir el que sería su mayor éxito como compositora, De color de rosa. Pues yo le doy ideas, ¿no? De cómo me siento en el momento, le platico, le digo, oye, ¿por qué no haces ahora una canción relacionada a esto? O sea, todo es en me corto las venas, ¿por qué? Me dice, bueno, y le digo, ¿y por qué no la propones para el festival? No, está muy infantil. Le digo, bueno, pero son los 15 años de Loti, son mis 15 años, ¿por qué no? Fue una canción que se hizo relativamente juntas. Yo creo que fueron los momentos en los que a lo mejor más unida estuve a mi mamá. La relación con mi hija aparentemente iba, pues según yo, iba bien, ¿no? Cuando yo escribo De color de rosa, escribo De color de rosa porque creo que estamos las dos de color de rosa. Pero la realidad era otra. Hacía varios años que la relación entre madre e hija era distante, fría y apartada. Por amor. En 1986, Prisma había participado ya como compositor y cantante en varias ediciones del Festival OTI, logrando posiciones destacadas. Sin embargo, nunca había ganado el primer lugar. Cuando eligió el tema De color de rosa para concursar en la octava emisión del festival, nunca imaginó que esa canción inspirada en su hija le daría el triunfo definitivo y la consolidación como cantautora.
Estas imágenes muestran a Silvia Ocandí afectada por el triunfo de su madre durante la final del Festival OTI 1986. Pero sus lágrimas no eran de alegría por el triunfo de su madre, sino porque su relación se vería más afectada debido a las ausencias obligadas por los compromisos de trabajo de la nueva estrella de la canción. Tenía 15 años, entonces ya estaba resintiendo, ya venía resintiendo cosas que yo no sabía. Sí, sí hubo un resentimiento muy fuerte hacia Prisma, hacia el que mi mamá fue Prisma siempre, dentro y fuera de la casa. O sea, mi mamá no dejaba el disfraz cruzando la puerta. Entonces, el resentimiento fue hacia la cantante, hacia la mamá, hacia la amiga, hacia todo. Llegó un momento en el que no hay atenciones, en el que no hay la dedicación como mamá. De repente te das cuenta que estás en los foros, estoy en una cabina, mi mamá rodeada de gente, porque ya era gente entrevistando a mi madre, no sé, se convirtió de repente como en una bola de nieve, era más. Yo, la mamá buena, la mamá que ha dado todo, la mamá que trabaja 31 días del mes, ¿no? Aunque tenga 30. Para darles todo. Espérame, ellos no pidieron nada. Tú quieres trabajar para darles todo porque tú quieres darles todo. Ellos no te están pidiendo más que tu tiempo. Un tiempo bueno. Quieren tu amor. Cuando hizo un dueto con Joan Sebastián que se llamaba... Oiga, se caía la radio en este país, todo el mundo la cantaba. Ella vendía miles y millones de discos, se les daba el disco de oro porque realmente habían vendido unas cifras extraordinarias. No fui mamá, estuve tan atareada siendo artista, siendo compositora, me pasaba las horas en mi piano. O sea, me salían canciones, pero así como fuente. Ahí me la pasaba. Me acuerdo que mandó a hacer uno de los cuartos que teníamos en la casa, acolchonado como las paredes esas de los manicomios, o sea, todo acolchonado para que pudiera tocar el piano. Y no soltaba el piano hasta que acababa de componer, entonces no había la tensión como tal. Cuando ahora platicamos y le digo, ¿qué te hacía no quererme? ¿Qué te hizo dejarme? ¿Qué te hacía realmente sentir cosas en contra de mí? Me decía que tenías tiempo para todo y para todos, menos para mí. La relación con mi mamá se fue distanciando. Digo, sí la veía, sí hablaba con ella por teléfono, pero no era una relación mamá e hija, ¿no? Pues ¿cuántas veces? Es que somos mamás que trabajamos y ponemos todos los pretextos. Son los papás, es que yo soy el que provee. No. Hay veces que no hay dinero para comer y sin embargo a mis hijas yo no las he dejado por nada del mundo. Yo estoy divorciada y mis hijas son mi vida, o sea, no hay más. Ese tipo de vida normal no la puede tener un artista, ni cantante, ni actor, ni ninguna persona que se dedique de lleno a una actividad relacionada con esto. ¿Hubo algún problema ahí fuerte con su hija? De acuerdo con su hija Silvia Ocairi, la fama y celebridad hicieron que su madre perdiera la sencillez y despegara los pies de la tierra, volviéndose una mujer arrogante. No, era una diva cualquiera. Nadie la merecía. Llegaba a un hotel y quería que todo el mundo le sirviera y le diera reverencia y la atendiera como reina. Y pues yo nunca he sido de esa parte. O sea, para mí todos somos iguales. Nadie es más por tener dinero, nadie es menos por no tenerlo. Y esa era la parte que a mi mamá se le olvidaba, ¿no? Esas son las cosas que sí yo no comulgaba con ella. Era donde había los choques más fuertes con mi mamá. La fama es una trampa muy interesante, una gran trampa. O sea, porque si llegas a creerte que eres diosa cuando eres odiosa, la gente te hace creer todo esto y pues tú te lo crees también. A mí mi mamá me dice que sí, en algún momento tenía actitudes de estrella, ¿no? Pero yo no la recuerdo, o sea, yo recuerdo en la casa, la relación con el chofer, con la muchacha, o sea, yo recuerdo una relación entre ellos bien. Yo no sé si mi mamá en algún momento
que no estábamos nosotros, llegaba a tener sus momentos como de estrella, ¿no? Que se te despegas los pies del, del suelo. Pero yo nunca recuerdo una actitud de ella frívola. Sí sabía que era difícil, sobre todo en sus relaciones familiares y personales, íntimas. Fui muy exigente consigo mismo, a veces demasiado exigente consigo misma. Siempre fui muy perfeccionista. Ella quería todo a la perfección, un chino perfectamente bien marcado, una pintura perfectamente bien hecha, y si no, gritaba hasta lo que no, porque la gente no trabajaba como ella quería, o sea, como ella lo merecía. Si había una desafinación, bueno, era así como que agarraba parejo, y sí, era agarrar parejo con todos, ¿no? Hasta con los borrachos que se acercaban a quererle darle un beso, bueno, o sea, era como, no, no, era bastante difícil la señora. Ay, todos huían de mí, con el genio que tenía, todo el mundo huía de mí. Lo que Prisma nunca esperó es que de entre todas esas personas, una decidió huir definitivamente de su lado, sin avisarle y prácticamente odiándola. Era su propia hija. Canciones como Se me cansó el corazón, Río crecido, Me regalé contigo, Llámame lento, son algunos de los temas creados por Prisma y que han sido interpretados por figuras como Aída Cuevas, Manuela Torres, Marisela y Mario Pintor. Tiempo completo a su trabajo de compositora y cantante exitosa, pasando por alto la atención que requería su familia, provocó que Prisma cosechara el rencor y resentimiento de su hija. Siendo aún adolescente, Silvia Okairí decidió abandonarla para refugiarse con su padre. El rompimiento definitivo entre madre e hija se dio a causa de la relación sentimental que Prisma sostenía con Manuel Vázquez Endejas, uno de sus bailarines. Y esta relación se empezó a hacer seria porque hacíamos muy buena pareja de trabajo. Recuerdo muy bien cuando se grabó el video de ese, de esa canción, de Tómalo, Tómalo, y ahí fue donde se conocieron. Esta relación se daba muy bien para ensayar, para trabajar, para... Y así como que yo decía, pues parecemos socios, ¿no? Así como que está bien. Y sexualmente también la vida era buena. La relación de mi mamá con esta persona ya tenía tiempo, o sea, y él se quedaba, y él iba, y él venía, y él hacía, y él tornaba, y él no era nadie. O sea, digo, sí salían obras de teatro, sí hacía musicales, sí hacía televisión con Anabel, o sea, sí había trabajo, pero mi mamá era Prisma, ¿no? Entonces mi mamá tenía propiedades, mi mamá tenía una vida. Y él, pues no tenía nada. No me caía el 20 de que estaba haciendo algo totalmente indebido delante de mis hijos, ¿no? Entonces empezó a volverse normal, natural. Pero el día que mi mamá decide meterlo a la casa ya con maletas y todo, ahí sí fue cuando dije, no, hasta aquí. Le dije a mi mamá que si ella se casaba con la persona que está, yo ponía un pie en la casa el día que él entrara, y así fue. El día que él entró, yo salí. ¿Se fue? ¿Se apareció? Nunca supe con quién se fue. Dejó dicho que no quería saber nada de mí, que me odiaba. Simplemente desaparece, ¿no? Ella había hecho un comentario. Estando todavía en la casa, me había hecho un comentario muy grueso. Muy grueso, algún día me vengaré de ti. De todo lo que me has hecho. Y yo decía, pues, ¿qué le he hecho? O sea, no sabes en ese momento qué le has hecho, ¿no? Yo sabía que yéndome a vivir con mi papá, le daba en la torre a mi mamá. Entonces lo hice. No, y más pavo real me sentía yo porque decía, está sufriendo. O sea, era lo que yo quería. Pero fue hasta la desaparición de su hija que Prisma comprendió finalmente que le había dado más valor a su trabajo que a su familia. Entonces, decidió poner un alto definitivo a su trabajo para abocarse a la búsqueda de su hija. Ya no quería ser la predilecta de una radiodifusora, de una televisora. Yo nada más quería ser amada por mi hija. Era todo lo que quería. Y de pronto desapareció. No es algo del medio artístico. Me voy a un pueblo, hacemos una academia de danza y de música, y ahí tengo una alumna. Nadie sabía cuál era la situación real. Para todos era yo la millonaria, la rica, la feliz, la famosa. No sabían si tenía contrato, si no tenía contrato, si ya no iba a Televisa. No sabían nada, nada sabían. Simplemente me veían que trabajaba yo en ese pueblo y punto. ¿Qué pueblo era? Tequisquiapan.
y nada más. Y ahí esa niña me decía, es que eres una maestra triste. Fíjate qué cosa percibía una niña. Tú puedes poner la máscara que quieras, pero un niño lo percibe todo. Y esa niña me empezó a leer la Biblia. Su mamá, me la llevaba la mamá. A ver, te voy a traer a mi mamá para que se te quite lo triste. Y ahí empecé a conocer de la Biblia. Y Dios le seguía la corriente a la niña. ¿Cómo le dices que no? O sea, lo último que se me ocurría era ponerme a leer la Biblia, ¿no? Pero me hacía sentir bien, me hacía sentir en paz cuando ellos me leían. No entendía nada, pero me hacían sentir en paz. Todo mundo estaba sorprendido porque una mujer con tanto talento, con esa voz tan limpia, tan nítida, tan particular, una mujer tan culta, tan educada, de pronto desapareció. Sin decir nada, sin despedirse. Todos entendieron que tenía que salir, que tenía que hacer lo que tenía que hacer como mamá, ir en busca de mi hija. Trataba de ver si mi mamá sabía algo, trataba de ver si mis hermanas sabían algo. O sea, empecé a buscar, pues, primero que nada con la familia, si alguien sabía algo. En ese momento nadie me dijo que supiera algo. Te digo, un chico que era ayudante de una persona que fue mi manager. Ese chico me dijo, no te preocupes, está bien, no está con nadie, está bien. Pero pues yo decía, pues ¿de qué vive? ¿Qué hace? Yo me quedo en el DF. Entonces, yo sigo haciendo mi vida en el DF, yo todo perfectamente en el DF y me vengo a vivir a Irapuato, me quedo yo ya aquí, ya hago mi vida en Irapuato, me caso a los 23 años, nace mi hija la mayor, al año y medio me embarazo de la segunda niña. Dios hace que el corazón de mi hija me vuelva a amar. Al regreso, ¿qué movió los sentimientos de Silvia Ocairí Calderón para superar su rencor y perdonar a su madre? Yo creo que verla al borde de la muerte sí te cambia. Y también, el regreso de Prisma a la música a través de una faceta poco conocida. Estoy empezando a escribir temas de Dios para Dios. Quédate en la historia detrás del mito de Prisma. Regresamos. Entre los reconocimientos más significativos que Prisma ha recibido está el otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes por su aportación cultural a la niñez a través de su obra teatral musical, Leer es Mágico. Prisma se había resignado ya a perder el cariño de su hija cuando un nuevo drama afectó su vida. Le diagnosticaron cáncer de seno. Saber que su madre estaba al borde de la muerte removió los sentimientos de rencor de Silvia Ocairí, quien después de un largo distanciamiento fue a su reencuentro en un hospital. Yo tenía muchos quistes, como muchas mujeres, ¿no? Cuando amamantas te quedan bolitas, ¿no? Ya me sentía yo con un cansancio muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Está con un tumor de un tamaño monumental. Yo ya tenía casi 6 años con el cáncer, ya no tenía solución. Me tocó verla después de la quimio y ver los dolores, de estar con ella tomándola de la mano, y saber que estaba sufriendo. Me dijeron que iba a perder el brazo también. Ahí entré en pánico. No es que tuviera cáncer el brazo, sino que cuando los ganglios ya son cancerígenos, el corte que hacen es tan fuerte que el brazo queda sin circulación buena. Entonces llega un momento en que los brazos se te ponen hinchados hasta que puedes perderlos. En ese momento lo único que pensaba era mi brazo, ¿no? No voy a volver a tocar el piano. O sea, era mi herramienta de trabajo. Se me olvidó el seno, o sea, me valió un sorbete el seno, no mi brazo. En alguna ocasión fuimos a tocar a Querétaro y me acuerdo muy bien, me llamó la atención porque yo siempre he estado, me gusta estar pelón. Y fuimos a tocar a Querétaro a un bar. Y me dijo, mamá, ¿dónde están para irlos a ver? Y estaba yo tocando y de repente volteó y me hace así y traía un gorrito de esos tejidos. Y me hace así y se quita el gorro y está pelona. O sea, la impresión de verla así, pero al ver su cara de emoción, de decirme, mira, estoy igual que tú, no porque yo sentía así, no porque tengo cáncer, sino porque nos vemos igual.
Milagrosamente, el cáncer de seno fue extraído del cuerpo de Prisma sin mayores consecuencias. Su brazo tampoco sufrió secuelas y fue justamente este miembro el que paradójicamente tocó su hija al entrar sigilosamente a la habitación para pedirle perdón. Yo creo que verla al borde de la muerte sí te cambia completamente. Estoy toda vendada, pero siento mis dedos y digo, ¡ay, Dios, gracias, me dejaste mi brazo, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero otra mano la sentía sostenida por alguien. Pues estás toda cuete todavía, ¿no? Uh-huh. Era mi hija. 3 lágrimas cayeron en mi mano. Y me dijo, perdóname, siempre te he amado. Nunca te lo dije. Sí, le pedí perdón. Porque, pues sí fue... Digo, por mucho que hubiera hecho a mi mamá, a lo mejor lo hizo sin querer o queriendo, no sé. Pero yo no tenía por qué haber reaccionado así. El doble milagro que vivió Prisma al superar el cáncer y recobrar el cariño de su hija le cambió la visión de la vida. Alejada de la farándula desde hace varios años, abrazó la fe cristiana y hoy se dedica a predicar su doctrina, a componer alabanzas y a dar testimonio de los milagros que cree haber recibido. Yo perdono hoy, Señor. Suelto a todos aquellos que he venido cargando, a todos esos cadáveres, no quiero ni un cadáver más en mi vida. Suelto todas estas cargas de odio, estas cargas de rencor. Tengo mi grupo de católicos que vienen a leer la Biblia, y tengo mi grupo de católicos que por internet leen la Biblia, y tengo mi grupo de cristianos que leen la Biblia. Mi mamá sigue cantando sus éxitos en los eventos cristianos. Porque aparte la gente se lo pide, o sea, aunque la presenten como Silvia Tapia, la ven y la perfectamente la ubican. Y hay lugares en los que sí ponen que es Prisma. Yo creo que nos gustaría a muchos que regresara y volverla a ver en los escenarios populares, porque tenía una gran voz, realmente cantaba con el corazón, interpretaba lo que le dicen. Y era un espectáculo que valía la pena. Prisma. Una intérprete inolvidable, una seductora de la canción, una leyenda que fue figura y hoy es un mito en la historia de la canción ochentera. ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con las alas rotas, todititas rotas sin poder volar? Yo soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito de Prisma. Hasta la próxima. Thank you.